mucho a trabajar a lo que es en equipo, porque a veces pues yo trabajaba un poco solo y pues no me gustaba acoplarme mucho con el equipo. Ya al final, casi al final de nuestro proyecto, pues ya me empecé a involucrar más con el equipo, a trabajar más en conjunto, a dividir las tareas, y pues a ver quiénes del equipo estaban trabajando igual. La cuestión fue que pues no, pues lo que trabajaron fueron los que se quedaron hasta el final del proyecto, y pues lo que no, pues ya lo haciendo un horario. Para mí me hizo ver también que en lo personal tengo que desempeñarme más, y me llevó un rato conocimiento de competencia de realmente cómo es en el ámbito laboral. También pues trabajar de esa forma en equipo me enseñó mucho, y también me enseñó mucho que debo cambiar actitudes, también buscar de otras formas más aprendizaje para que yo mejore más en esa área por competencias. Personalmente creo que este método de aprendizaje me ayudó a conocer a los compañeros, cómo trabaja cada quien, cómo nos podemos dividir en un ámbito laboral los trabajos. Me enseñó a conocer cuáles son las formas de trabajar de cada uno, y aunque tuvimos problemas, supimos resolverlos como equipo. Bueno, a mí más que nada este método me enseñó que es práctico, un gran modo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque me fui desenvolviendo, fui más proactivo con los problemas, con los planteamientos y las resoluciones. No solo eso, sino la práctica nos ayuda mucho a motivar a otras personas. Entonces, a través de este método me enseñó a cómo organizarme, cómo seguir tiempos, cómo seguir espacio, cómo estar relacionado con todos mis compañeros y cómo resolver los problemas a través de casos prácticos. Y esto fue uno de los auges, sobre todo para mí, que me ayudó a resolver y a comprender más la situación en que estamos, y más en esta carrera que somos investigadores. Bueno, lo que significó para mí tanto aprender en el aprendizaje orientado a proyecto es más que nada te da experiencia para que conozcas a las personas que te rodean, tanto en ese momento donde estás trabajando, el saber cómo llamar la atención, el saber cómo desenvolverte en ese ámbito, tanto sea laboral. Como comentaba mi compañero hace un momento, el trabajo fue algo teórico, de ahí se llevó a lo práctico. Es algo bueno porque aprendes a escuchar más a tus compañeros, te rota lo que es el liderazgo, y todos tienen nuevas ideas y experiencias nuevas, que si se juntan se puede crear algo nuevo y organizar algo de una mejor manera para poderlo llevar a cabo. Y tengo un mejor resultado en lo que quieras lograr. Aprender por competencia fue algo nuevo para mí, porque venir de la prepa y entrar a trabajar con este método es algo totalmente diferente. Y lo que más significó para mí fue aprender a ser una persona autodidáctica que, si no sabe algo, lo va a ir investigar por su propia cuenta. Bueno, en lo personal para mí, este método es algo con lo que yo nunca había trabajado. Y a decir verdad, se me complicó un poco porque jamás dio un nuevo sentido cuando se comenzó a aplicar mis conocimientos a algo real. Se sintió de una manera más, un poquito más de presión, pero eso hizo que yo trabajara de una manera totalmente diferente a la que estaba acostumbrada. Para mí, en mi aprendizaje, el liderazgo me llevó así a tener algo, experiencias nuevas, ideas nuevas con mis compañeros, y pues no necesariamente eso, igual aprender a escuchar y aportar de lo que mis compañeros hacían, y por ejemplo, a tener ideas que estaban bien y que entre equipos resolvemos y que en qué íbamos mal, y aprender a eso. A mí me pareció una gran herramienta para poder implementarla en mi estudio como persona, y en donde trabajé por equipo, aunque sí me costó un poco adaptarme, ya que teníamos distintos puntos de vista, pero significó, o sea, mucho para mí, porque pues me va a formar para más adelante y así tener pues más conocimiento. Para mí fue muy importante, ya que pude comprender cómo pensaban todos mis compañeros y no solo pude verlo por mi cuenta,
también aprendí de que tengo que escuchar mucho mejor a mis compañeros y de que tengo que implementar sus ideas, ya que las de ellos también valen. También en la parte de cuando me tocaba a mí el liderazgo, sentía mucha presión porque también los cargaba a ellos, y si hacía algo mal o si no organizaba las actividades, pues ellos también iba a afectarlos en su calificación. Para mí el aprender por este método significó dejar atrás un sistema muy monótono de aprendizaje, y para mí es muy importante, ya que nos adentra más a lo que vendría a ser el mercado laboral, y que cuando ejerzamos nuestra carrera podamos tener ya al menos una experiencia de cómo será todo.